El Pobletap ha arribat a l'equador de la seva cinquena edició. Des del 7 de juliol i fins al proper diumenge, els bars pobletans ofereixen diferents tapes al preu de 2,50 € cadascuna. Bueno, mayormente es para intentar fomentar también un poco el pueblo, que venga gente, que nos conozca. Nosotros somos nuevos este año, así que la idea es que la gente pruebe y si le gusta, pues bueno, que repita. Bueno, nosotros este año hemos hecho un secreto de cerdo ibérico, a fuego lento, con un poquito de finas hierbas y cebolla caramelizada al chartre. Y lo acompañamos con una brochetita de queso curado y un tomate asado. Aquesta edició està integrada per 13 restaurants que podran donar a conèixer els seus menjars i locals. La tapa es un chipirón, bueno, lo hemos limpiado, hemos vaciado, hemos rellenado de mejillón, gamba, su propio mejillón triturado con una base de bechamel, relleno, luego salsa de azafrán y un poquito de cebollín por encima. Es una razón a darte a conocer de clientes que no suelen venir a tu bar. Pues vienen a tu bar y aparte de probar la tapa, ven el ambiente, pues ahora prueba unas braves y si te gustan sabes que volverán. Tothom qui vulgui pot desplaçar-se fins a Pobla de Mafumet per a tastar algunes de les tapes de l'edició d'enguany, ja que la ruta gastronòmica finalitza aquest cap de setmana amb el sorteig d'un viatge entre tots els participants.